Hello, hello, good evening, Ita. ¿Cómo me le va? How are you? Hello, Hello, teacher. ¿cómo? I want to go to What? the house. De camino a casa. Ah, you are on your way home. Oh, okay, perfect. Yes. I didn't hear you very well because I have this in the local, right? A veces se le escucha más fuertecito, a veces se le escucha más suavecito. Y así, I don't know, maybe you are on your way home, right? And there are some spaces that you don't have any signal, maybe, right? Teacher. Ah, ok, está en el tráfico. Sí. Ay, no, está. Eso es feo, estar en la noche en el tráfico, no. Más ese gran calor que está haciendo. Me que se me desactivó esto, quiero ver. Hola, hola. La hola, hoy sí. Me Sí, pero escucho. no se me activa el audífono, no sé por qué. Quizá algún problema con con la Sí. conexión. Ajá, quizá. Ahorita voy a probar otra vez. Ahorita me escucha. Sí, es que la escucha así solo por el teléfono, sin audífono, con audífono. Ah. Ajá. No, Ah, entonces el cable, el audífono ha de ser Ita. son inalámbricos. Pero Ah. quizás porque no lo tenía puesto cuando me conecté. Eso es. Sí, ahí tira si uno quiere con audífono o sin audífono, y le di sin audífono. Ah, Quizá eso ha por de eso. ser. Entonces tiene que volver a conectarse Ita, porque si no, no le van a funcionar. Ay, sí, pero ya son las 8, ya no me lo van a valer si me vuelvo a salir. Ahorita sí, porque son las 8 en punto. Sale y entra, regresa lo más pronto posible. As soon as possible. Hello everybody, ¿cómo estamos, Edwin? Fanny, also, how are you? Hi teacher, good evening. I Good am evening. perfect. So you are? You are great. Oh, you are on your way home. Ya estoy en casa. Ah, qué Bueno, bueno. That's sí. good. Excelente, Edwin. Vine un poco temprano. Qué bueno, Edwin. Ay, qué andar en la noche así, viajando, ¿no? Sí. Demasiado. Sí, Sí, para es nada. pesado. Pesado, pesado. Pero gracias a Dios que ya está en su casita, ¿verdad? Vamos a Sí, esperar a que los hace demás. como unos 20 minutos. Ah, ok, ya se puso cómodo, entonces estamos bien, entonces. Vaya, vamos a esperar a los demás que se puedan conectar para poder pasar la lista, chicos. Ahorita son 1 minute past 8, so that means we are going to wait 5 minutes more to wait the other ones, right? And then we can start with the class and passing the list or the attendance, right? Okay, los Maestro, vamos un buenas ratito. tardes, feliz perfecto. Ta, 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 ta. Raquel no se ha conectado. No, Rachel no se ha conectado, bien raro, ¿verdad? Que no se ha conectado aún, Rachel. Sí, es la que está pendiente siempre. Sí, es una de las primeras que se conecta, ya sabe qué le pasó, Igual yo quizás. antes, y yo por el viaje que siempre perdía o algo que Sí, es que sí, a veces sí caía molida, no, pues no tenía opción. es cierto, yo así le mencionaba a Rachel. Y era bien raro que usted no se conectara si usted era la primera que estaba siempre conectada. Siempre es así, pero y ayer que sí me sentía mal, realmente me sentía mal,
Por eso, pero igual estuve medio participando ahí una que la hice y que me salió con cuatro. Ah, pero no se preocupe, que siempre queda Sí. el link para volver a hacerlo y practicar. Ajá. No, Sí, pero voy a seguir probándolas. Y la cosa es que hoy andaba bien ocupada, igual como el trabajo siempre bastante ocupado. sí, es cierto. Ni modo, la Sí. vida de los adultos, ¿verdad? Pero Por eso aprovecho a hacer las tareas temprano. así es. Cabal, ay, no, esta, qué barbaridad. Sí, es bien estresante también su vida con su trabajo también, que le demanda mucho tiempo, ¿verdad? Sí, bastante. Sí, así veo. Como tiene que estar pendiente y a veces uno dice voy a hacer algo y ya llama un cliente, la prioridad es para el cliente. Sí, así es. Acuérdense que el cliente siempre tiene la razón, dicen por ahí. That it is, ¿ok? Hello everybody, welcome to the class. How are you, Nelson? Alexis, Erika, Nancy. Vamos a ver quién más. Katherine, hello, Eduardo Reyes, also, bienvenidos todos y todas, ¿verdad? Hello. Hello. How are you, everybody? ¿Cómo estamos? ¿Cómo me les fue este día? Dígame súper bien, teacher. Miren, me pasó esto, bueno, y lo otro. Vino, tal, tal, tal. Nelson, I am fine. Thanks, teacher. Hey, that's great. Dice, teacher, no puedo hablar por mi momento. Voy a manejar en la moto. Ay, sí, ok, Brandon, no se preocupe. You are on your way home, right? So, just let me know when you arrive your home, please. And don't worry for that. Okay? And the other ones, guys, what happened? Tell me something. Katherine, ¿cómo me les fue? Katherine, Nelson, also, Erika. ¿Cómo me les fue, chicos? Tell Hello, me teacher. something. You are your way home, also. Yes. Ok, Katherine, no worries. Ya no le pregunto. ¿Okay? Hasta que llegue a su casa, sí, ahí le voy a atacar con la pregunta. No se preocupe, váyase con cuidado. Primeramente, Dios, todo va a llegar con bien a su casita. ¿Ok? Bien, chicos, vamos a seguir esperando unos minutitos más a que todos se puedan conectar y pues pasemos la lista, ¿verdad? Acuérdense que si no está el número mínimo de 15 participantes, no podemos pasar la lista. ¿Ok? Vamos a ver quién me escribe, who checks me. I am finding, ah, esos son los que estábamos viendo, quiero ver, estábamos viendo hace ratito, ¿verdad? Sí, a ver. Hello, 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 hello. Vamos a ver quién se ha conectado. Hello, Teresa. ¿Cómo me le va, Teresa? Hello, Karen. How are you? ¿Cómo me les va, chica? Chicas, chicas. Tell me something. Dígame, yes, teacher. Me fue súper, súper bien. Mire, eso, tal y tal y tal. Me gustaría oír buenas noticias. Good news, right? Aquí yo como monólogo, chicos. Ok, vaya, estamos 12 connected. Muy bien, faltan tres. Luego que se conecten los otros tres, pues empezamos a pasar la asistencia, chicos. Vamos a ver, ¿qué más? Who else? Who else? Who else? Somebody else, alguien más. Hello, wow, ok, ahí está Pablito presente. Hello. Vamos a ver quién me habló. Hello, hello, Edwin. Qué bueno verlo, Edwin. Mire, cabal, estamos los tres en línea, los lentes. Edwin, yo y Pablito, cabales, las tres. Pablito, good evening. Los tres chomos. Los tres, dice, falta, ¿quién más? Falta Nancy, ajá, ¿quién va a conectar la cámara, niños? ¿Cómo me le va, Pablito? ¿Cómo me lo fue? Dígame, súper bien, teacher. Ah, no, ya lo vi. Hoy vino así apuradito. Apuradito y algo tarde, pero aquí estamos ya, teacher. Así lo veo, Pablito. Pero gracias a Dios ya está en su casita. Eso es lo bueno, ¿verdad? Que ya llegó con bien. Tania, good evening. Vamos a ver quién más.
Ah, oh no, entró Daniel. Oh no. Daniel, good evening, ¿cómo le va? Ay, my word, teacher, again. Ay, Daniel, no me da tantas malas noticias. Ya. Ya parece como la riana. War, Work, work, Yes. work. La vida del adulto, dice. Ni modo, This is anyway, my life, tenemos que teacher. This work. Odio ser adulto, teacher. Odio Otra ser vez. adulto. Yo quiero volver a ser niña, conste. Todos, Hello, teacher, sí, todos. todos, todos, ¿verdad, Pablo? La verdad. Todos queremos ser niños de Sí. nuevo. Dice uno de mis hijos que esa es la peor decisión. Dice Sí. uno No. dice, no, en el aspecto de que dice él, cuando uno es pequeño desea ser adulto. Y ahora que soy adulto, creo que esa es la peor decisión. Dice. No, La peor decisión fue haber crecido. sí, la peor decisión, porque imagínense, ay, no, si es que todo, todo, todo ya no es igual, ¿verdad? La vida del No, niño. jamás. La vida del niño es súper, súper feliz. No hay preocupaciones, no hay responsabilidades, no hay nada, solo comer, dormir, estudiar y jugar. Eso es Cabal, todo. teacher. Odio la vida del adulto, teacher. Odio la vida del adulto. Ay, no, ni modo, pero tenemos que pasar, la verdad. Bueno, Es la teacher, etapa y es el ciclo de la vida. Ajá. voy a estar solo de oyente. Si me desconectas, porque el internet aquí es una basura. Es a Sí, trash. ha estado mal, súper mal el internet esos días, ¿verdad? Sí, es cierto. A mí ayer me sacó de la reunión y no sé ni por qué. De Creí repente, que era mi push. internet, por cierto. No, pero en todos lados, porque varios chicos tuvieron problemas también y toda la semana hemos tenido problemas. También los instructores han tenido problemas con el internet, no sé qué pasa, quizás algo están reparando, no sé. Pero Así la es. cosa es que todos hemos tenido problemas. Bueno, teacher, voy a ser de oyente, que tengo que hacer algo. Ok, perfecto, Daniel. Thank you so much for being here. Rachel, ¿cómo le va, Rachel? Entró Rachel. Mire que aquí la estábamos mencionando, Rachel. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Good evening, Rachel. ¿Cómo está, Rachel? Bien, teacher, gracias a Dios. Qué bueno, Rachel. Gracias a Dios que llegó conmigo a su casa. Bueno, chicos. Hoy oh, sí, niños. Sí, Somos 16 conectados y vamos a empezar la lista, ¿ok? Porque ya son 10 minutos pasadas las 8. So, it's time, ya estamos late. Ok, vamos a ver. Déjame ver. Déjame buscarlos porque estamos por aquí, somos el número 26, si no estoy mal. Acá estamos. Oh, sí. Vamos a ver. ¿Cómo me les ha ido con las tareas, niños y niñas? ¿Cómo vamos? Súper bien, teacher. Vamos a empezar. Amanda de la Paz Araujo Torres. No, yet, maybe later, right? Ana Raquel Campos Ayala. Presente. Thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Daniel Ernesto Ábrego Brizuela. Cecilia. Presente, teacher. Ok, thank you so much. Cecilia Eunice Funes Gómez. Ok, Erika Lisset Ayala Ramos. Presente, teacher. Thank you. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Ernesto Salvador Mejía Mundo. No, ok. Fanny Melanie Ordóñez. Fátima Azalia Martínez Demi. Fátima Azalia Martínez Demi. No yet. Ok. Francisco Antonio Coreas Jiménez. Ok. Francisco Ernesto González Boquín. Victalina Castro. Hi, teacher. Thank you. Jonathan Eliel y Córdoba Lazo. Okay, José Edwin Escobar Posada. Present. Thank you. Karen Arely Torres García. Present, teacher.
Thank you, Luis Eduardo Reyes. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Thank you. Nelson Arnoldo Revilla Quintanilla. Present teacher. Thank you. Vamos con Pablo Adalberto Juárez. Present teacher. Thank you. René Francisco Mendoza Cárcamo. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Sarita Elizabeth Hueso. Tania Lisbeth Osorio Enríquez. Present teacher. Okay, thank you, Tania. Teresa de Jesús Ramos Santos. Present teacher. Thank you, Teresa. Y Catherine Giselle Vázquez Zelaya. Present teacher. Thank you. Vaya, vamos a ver. Ahorita. I'm here. Ajá. ¿Quién me dijo present anterior a Catherine? Vaya, ¿quién me ha mencionado y acaba de entrar? Chicos, chicas. Teresa fue la que dijo presente antes de Catherine. Ah, ok, Teresa sí, ya le ubiqué la asistencia. Sarita no ha entrado aún, ¿verdad? No, aún no ha entrado Sarita, ni Jonathan, ni los Franciscos, ni Mary, ni Rigoberto. Rigoberto está ahí. No, teacher. Ah, ok. Vale. Entonces ellos pues quedan para la segunda lista, ¿verdad? Si no, al transcurso de la reunión se los puedo ubicar, si los veo ahí por ahí conectaditos. Vaya, vale, chicos. Ok, aquí hay varios. Present. Ah, acá está Francisco. Ya se conectó Francisco. Ahorita Francisco le vamos a ubicar su asistencia porque... No estaba, ok. Francisco Jiménez, ok. ¿Qué más? ¿Nobody else? Ok, vaya, hoy sí vamos a empezar. Vaya, miren, chicos, el día de ayer estábamos hablando acerca de que, bueno, tuvimos práctica, ¿verdad? Y también hablamos un poco de las preposition of place, ¿verdad? ¿Cuáles son las preposition of place que vimos el día de ayer? A ver qué se acuerda, así en brief, así, cortito. Oh, sí. Ajá, on, y, ¿qué más? Between, in front of, under, muy bien. Ajá, behind, ¿qué más? Over, in front of, between, estaba over, también el next to, muy bien. ¿Qué más? ¿Y qué significaba over? Hello, Jonathan. Ya pasó el día. Sí, ahorita le ubico su asistencia, Jonathan. Gracias. You're welcome. Vaya, ajá, ¿qué significaba over? A ver, ¿quién me dice qué significaba arriba, over? Encima. Ajá, encima, ¿verdad? Pero no tocando una superficie. Quiere decir que es suspendido, ¿verdad? Es como para cuando usted dice, ah, the airplane is over the building. ¿Verdad? Está sobre el edificio, pero suspendido en el aire, ¿verdad? No en el edificio, ¿ok? O cuando hablan de los pájaros que están volando, ¿verdad? O cuando va a hablar del globo o de alguna cosa que pueda volar, ¿ok? Por ejemplo, el drone, ¿verdad? El drone también puede estar over, ¿ok? Vaya, entonces, eso era lo que estuvimos hablando el día de ayer. También estuvimos hablando acerca, más o menos tocamos de cómo dar directions. ¿Se acuerdan de las directions? Yes, sir. Ajá, algunas directions que estuvimos viendo el día de ayer. ¿Cómo? A la izquierda. On the right, on the left. Turn left. Turn left, turn right. Mm-hmm. Go straight, creo que era. Ajá. Around the corner. Go out, go up. Down the street.
¿Qué más? Cross the bridge. Ok, cross the street también, ¿verdad? Or crossing the street también puede ser. Across around, around and too. Cross. Around, muy bien. Around. Y around the corner. Around the corner, muy bien. ¿Qué más? What else? Down the street. Go straight, muy bien. Puede ser go straight o go straight ahead, ¿verdad? Vete así recto, ¿ves? Y vas a encontrar una calle que dice tal y tal, y después vas a girar a la derecha, y ahí está en el lado izquierdo. Así le dicen a uno para la derecha. To give directions, right? Y uno queda como... No, ahora quedamos perdidos, que se ve qué. Vaya, ok. Pues el día de ahora, chicos, vamos a hablar acerca de los imperatives. ¿Se acuerdan de los imperatives? Los imperatives son aquellos que nos permiten dar órdenes, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? Como por ejemplo, keep silent, ¿ok? Keep silent es un imperative, ¿ok? Guarden silencio, ¿ok? Es como una orden, ¿verdad? Directamente. O puede ser también open the door, ¿verdad? Abra la puerta, close the door, o turn the lights, or turn off the lights, ¿verdad? Son como órdenes o, son como guías, ¿verdad? Que usted le va a dar a alguien de qué es lo que tiene que hacer, ¿ok? Entonces, esos son los imperatives in brief. Ahora vamos a tocar un poco de ello y también vamos a tocar cómo dar direcciones en la ciudad, ¿ok? This is como una review. This is a review about the last classes in the course number 2, ¿verdad? Or in the module number 2. Ok, vaya. Voy a compartir ahorita, chicos, y vamos a ver lo que es el vocabulario. ¿Ok? Ok, chicos, para este día tenemos how to use imperatives. Today is July, Thursday, 20, right? 2023. And our topic, as I said before, is how to use imperatives. And our vocabulary words for today is this one, okay? Go straight ahead, next to, go down the street, go up the street, turn right, turn left, turn around, go back, crossing the street, right? Cross the street, by, okay? Around the corner, on the right, on the left, on, right? And also between, okay? Some of them, right? No son todos, pero son algunos de ellos, okay? Pero ahorita necesito saber si usted tiene alguna duda en cuanto al vocabulario. Sí, teacher. El crossing the street y el across the street es lo mismo. No. Vaya, cruzándose la calle, ¿ok? Crossing the street, cruzándose la calle. Y across the street es como que le diga al cruzarte la calle. Ah, ok. Al cruzarte la calle o cruzándote la calle, ¿verdad? Entonces son diferentes formas de decirlo, aunque significa lo mismo, ¿verdad? Pero es como le diría el idioma, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos la manera de decir algo, ¿verdad? Pero significa lo mismo. Entonces, pues también en inglés hay algunas palabritas así. Vaya, ¿algo otra preguntita, chicos y chicas? Es como esta, miren, on the right, on the left. To right, to left. Se parecen, ¿verdad? Lo único que una quiere decir a la derecha, a la izquierda, y las otras gira a la derecha, gira a la izquierda. ¿Ok? But they sound slightly the same, right? Suenan como lo mismo, pero no son lo mismo. En la traducción de go back. Go back es como que te regreses. Por ejemplo, si te dicen, go back 2 blocks, regresaste 2 cuadras y ahí tienes que cruzar a tal cosa. Okay. Vamos a poner el block. 2 blocks. Blocks, cuadras, ¿verdad?
También está roundabout. Roundabout es como el redondel. Roundabout. If you want to talk about the things that you're going to find on the street, right? When you are driving or something like this. Another questions, guys? No? Okay, perfect. But let's repeat it, okay? Let's repeat after me, please. Go straight ahead. Go straight ahead. Go straight ahead. Next to. Next to. Next to. Go down the street. Go down the street. Okay, go up the street. Go up the street. Turn around. Go back. Crossing the street. Across the street. Bye. Around the corner. On the left, 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 on the left
Library. 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 Clothes shop. Clothes shop. Clothes shop. Restaurant. 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 Museum. 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 Zoo. 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 Ok, perfect, good. Vaya, ahora vamos a ver qué son los imperativos. Los imperativos, como les dije hace ratito, ¿verdad? Son aquellos que son usados para dar órdenes, ¿verdad? Así como también direct orders or commandos, ¿verdad? Comandos son como lo mismo de órdenes, ¿verdad? También imperatives are used to giving a warning or prohibition, right? Prohibition. Ustedes para dar como una advertencia o una prohibición. Por ejemplo, en la calle vemos algunos señales, ¿verdad? Stop, ¿verdad? O también vemos algo otro que dice, ¿qué? ¿Cuál otra señal podemos encontrar en la calle, niños? Pase, detenerse, deténgase. Para detenerse. Ajá. Stop. Stop or cross, right? Que sería lo escolar del semáforo. Zona escolar. Baje la velocidad, ¿verdad? O camine a su derecha, etcétera, etcétera, right? So those are prohibitions or warning, right? Warning. Imperatives also are used to give an advice, okay? Son usados para dar consejos también. Por ejemplo, le pueden decir, okay, you need to study more, okay? Tú necesitas estudiar más, okay? O study more, right? También puede ser una orden directa. Imperatives also is used to give instructions. Son utilizados para dar instrucciones también. Como por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Que vamos a hablar acerca de la ciudad, ¿verdad? Donde vimos qué instrucciones le van a dar para llegar a algún lugar, ¿verdad? Entonces usted sigue las instrucciones que alguien le da para llegar a ese lugar. Ok, also we have imperatives are used to giving a request. Also, right? Para pedir, qué sé yo, referencia de algo, ¿verdad? O algo. Por ejemplo, tenemos en la primera función tenemos imperatives to give direct orders or command. That is, wake up now. Despiértate ya, right? O puede ser get up now. Levántate ya. En el caso cuando nos queremos ir a la escuela, ¿verdad? La mamá nos decía, get up now. So that's an order, right? In the case of the prohibitions or warnings, we have watch out, don't touch me, okay? Watch out, es como, estate pendiente, mira, fíjate, ¿verdad? Está listo, ¿verdad? Don't touch me, no me toques, okay? Don't touch me. Maybe you are angry, right? Or you are annoyed with someone else, right? You say, don't touch me, okay? So that's an order, right? Or prohibitions, warning. En el caso de que damos un consejo, usted le puede decir, don't be panic, okay? No estés, que no cunde el pánico, dice el chapulín, okay? No te pongas así, histérico, no tengas miedo, ¿verdad? Guarda la calma, etcétera, etcétera. Don't eat too much, no comas mucho, okay? Don't eat too much. Generalmente se hacen con don't. And also doesn't, depende de qué personas estemos hablando, ¿okay? También son utilizadas para dar instrucciones, que es el ámbito que estamos viendo el día de ahora. Por ejemplo, go straight ahead, then turn left, then take the pill after a meal, ¿okay? Take the pill after a meal. Tómate la píldora después de comer, ¿verdad? Go straight ahead, ve hacia adelante y luego gira hacia la izquierda, ¿okay? Esas son instrucciones de cómo usted va a hacer una acción o algo. Okay? Also, we have imperatives are used to give a request. In this case, we have these examples. We have, please don't go. Por favor, no te vayas. Please reconsider, okay? Please reconsider. Por favor, reconsidera quedarte, reconsidera regresar al trabajo, o reconsidera no renunciar, ¿verdad? Reconsidera buscar otra, ¿qué?
otra opción, otra solución, etcétera, etcétera, ¿ok? Let me alone, please. Déjame solo, please. Déjame sola, please, right? Those are some requests. Son peticiones, ¿verdad? Entonces también los utilizamos para esa área, ¿ok? ¿Preguntas, chicos? ¿Hasta aquí? Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces. Ok, also we have these examples. I make these examples taking into account the vocabulary words that we have above, right? We have the library is near the clothes shop. La librería está cerca de la tienda de ropa. Okay, number two, the restaurant is between the museum and the clothes shop. El restaurante está entre el museo y la tienda de ropa. Okay, the park is beside the bus stop. ¿Verdad? El parque está a un lado de la parada de buses. Okay, number four, the school is next to the police station. La escuela está después de la estación policial. And number five, tenemos the church is before the zoo, right? La iglesia está antes de el zoológico. Okay? Is clear? Questions? No? Okay, perfecto. Vaya, vamos a continuar entonces. Ahora ustedes me van a utilizar los imperativos, pero me van a dar direcciones, ¿ok? Me van a dar direcciones de dónde está ubicado. Bueno, no, vamos a practicar lo de las prepositions. Después vamos con las direcciones, porque si no se me van a confundir. Bueno, deme un ejemplo utilizando una preposición. Solo tres ejemplos, voy a pedir voluntarios, no voy a forzar a nadie, ok, solamente tres voluntarios de tres oraciones y pues vamos a pasar a lo que son las directions, ok. Go ahead, volunteers. The music, ¿cómo se dice museo? Museum. The museum is near the shopping. Ajá, the museum is near the shopping, muy bien. ¿Alguien más? Somebody else? The hospital. Ajá, the hospital. Is front in the back. It's in front of. In the back. The park, bank. Okay. Or the bank, okay. It's in front mm-hmm. of the bank, okay. And the last one. The school is in front. Ah, uh-huh, it's in front of my house. Okay, the school is in front of my house. Okay, perfecto. Okay, Eliel, could you give me your example, please? the bus station is go up the street. Okay, the bus station is what? It's crossing? Go up. Yes. Entonces es go up, ¿verdad? Sí, go up the street, en este caso, ¿verdad? Está subiendo la calle. ¿Verdad? Yes. Ok, perfecto. Vaya, ahora vamos a lo siguiente, niños. Vamos a practicar un poquito. Como ya vimos lo de las prepositions of place que nos van a servir de mucho, ahorita vamos a poner en práctica lo que son las frases o los imperatives que nos ayudan a dar direcciones. ¿Ok? Y para eso tenemos este pequeño croquis. ¿Ok? Italina, qué bonito fondo, Italina.
Qué bonito fondo, Italina. Qué bonito el fondo que tiene. En la que el fondo que le ha puesto a la cama. Ok. Vaya. Ahora bien, tenemos el parque. This is the park. And this is the school. Also, we have a hotel. We have a cinema, right? And we have a coffee shop. Okay? Coffee shop or cafeteria. You can say that. Puede ser coffee shop or cafeteria. Whatever you want to say, it's okay. Okay? Also, we have a police station. We have the, what? The restaurant in this case, right? We have three fire station, right? That is the Los Bomberos. Also, we have the bank. We have another restaurant. We have the post office. And also, we have the candy shop. Candy shop es como la tienda de dulces, right? And also, we have here the hospital, if I'm not mistaken, right? And this is the library, and this is the train station, I guess. But I'm not sure because the picture is complete, right? No es completamente la cuestión. Vaya, ahora sí. Ahora, yo me voy a ubicar en un punto, chicos, y usted me va a decir a dónde está cada cosa o cómo puedo llegar yo a esa cosa. Por ejemplo, si yo quiero ir al hotel 5 estrellas. ¿Cómo llego al hotel 5 estrellas, chicos? Y yo estoy aquí. ¿Desde qué punto, tipo? Aquí estoy. Aquí donde tengo el puntero, permítame, voy a poner acá. Vaya, yo empiezo aquí. Yo estoy aquí, miren. De este lado, donde está ese puntito rojo, ahí estoy. ¿Qué es lo que debo hacer para llegar al hotel 5 estrellas? Walk a block. Ajá, walk a block. En este caso sería go straight ahead. Vete recto una cuadra, ¿verdad? Okay. Repeat, go straight ahead. Go straight ahead. Ahead, one block. One block. Ok, vamos. Voy una cuadra. Ok, y estoy aquí. ¿Y aquí para dónde dar? Turn the right. Ok, to right. Muy bien. Voy para acá. ¿Y después qué hago? Ok, it is on the right or the left? On the left, porque acuérdense que yo estaría así, ¿verdad? Entonces estaba hacia mi izquierda, ¿ok? Perfecto, muy bien, thank you so much. Aquí está la primera. Venimos desde acá, y me dieron la dirección de cómo llegar al Hotel 5 Estrellas, ¿ok? Vaya, ahora vamos a lo siguiente. Ahora yo me voy a ubicar en otro punto y necesito que alguien más me ayude, ¿ok? Recuerden que entre más usted practica, más aprende, ¿ok? Y no los voy a obligar, solamente voy a decir quién quiere hacerlo. Vaya, ahora me voy a ubicar aquí, miren, aquí estoy yo. Y yo quiero llegar a la librería. I want to get the library. How I can get there? ¿Cómo llego ahí? A ver, ¿quién me dice? Okay. Go straight ahead, 2 blocks. Uh-huh. And turn right. Go straight ahead, 2 blocks. Eso es una pet store. Ajá, ¿y ahí? Crossing. Turn right. To right, ajá, para acá. No. ¿Aquí? No. Aquí. To left. Okay, is on the... On the left or the right? Left. The right. Mi derecha, mi izquierda.
Acuérdense que yo voy girando, ¿verdad? Y yo tendría que estar de esa manera, viendo para el frente. Entonces, este sería on the left, ¿verdad? Está a la izquierda, a tu izquierda. Acuérdense que on the left significa a la izquierda, a la derecha. Si usted dice to right, to left, es gira a la derecha o gira a la izquierda. Pero en este caso, como yo quedé de frente, ¿verdad? Viendo para acá, aquí estoy yo, miren. Entonces yo tengo que girar un poco o solamente decir, mira, está a la izquierda. Como estoy acá, está a la izquierda, a tu izquierda y solamente entras, ¿verdad? Ok, vamos. Alguien más, vaya, ahora voy a pedir voluntarios. También para hacerlo con ustedes mismos. Usted puede estar en un punto y los demás le van a decir cómo llegar a tal cosa. Y usted se va a mover. Voy a dar el control. También, mire, acá tenemos los nombres de las calles. Usted puede decir, go straight ahead on the third street, ¿verdad? Vete recto por la calle o sobre la calle tercera, ¿verdad? Y después giras y después caminas otras dos cuadras y después giras a la derecha y así ya estás ahí, ¿verdad? Entonces usted también puede utilizar la preposición on para decir que usted debe de ir sobre esa calle, ¿verdad? Lo único que va a decir on y va a decir el nombre de la calle al cual usted quiere que la persona vaya, ¿ok? ¿Es clear? Santo Dios, ¿quién está viendo películas de Pedro Infante? Vaya, ok. ¿Quién quiere participar? Vaya, vaya, vaya. Quisiera, pero eso a mí me cuesta. Vaya, pero podemos practicar y ya no se preocupe. Acuérdese que por eso estamos, ¿verdad? Para aprender. Nadie nace aprendido. Diré algo. Que quede muy claro. ¿Qué vamos a hacer? Disculpen. Es que tenemos una idea. Ah, ok, perfecto. No se preocupen. Vaya, chicos. Italina. Ok, ¿quiere participar? Ok. Vaya, ¿a dónde? ¿Qué punto quiere empezar? ¿Y qué es lo que quiere saber? Quiero saber cómo llego al banco. Ah, ok, perfecto. ¿Y de qué punto quiere empezar? ¿De aquí? Quiero de aquí, empezar. De, aquí. ¿De mi casa? Okay. No hay casa. Vamos a ver, déjame ver. ¿No hay casa? No. Vale, no entonces comencemos del restaurante. Desde acá. Okay. O el de market, es ese, el mercado, el restaurante está acá. Vaya, usted está aquí del mercado. Vaya, vamos a ver, vamos a ver. Tendría que doblar a la derecha. Vaya, acá está. Vaya, dígamele a Icta cómo debe de llegar. ¿Quiere el control para ir dibujando el recorrido? No, teacher, hágalo usted. Ok, vaya. Ajá, ¿quién quiere ayudar a Icta? Porque ahí tendría que solo doblarla, cruzarla una cuadra, ¿verdad, teacher? Digamos, solo caminar la cuadra, de ahí va a girar, ¿verdad? No, ¿verdad? No, 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 no. Sí, está aquí, está al banco, quiere ir, ¿verdad? Ajá. Ah, pues sí, sí, solamente tiene que caminar y después hay una, hay otra. ¿Y ahí cómo diría, teacher? Vaya, aquí dirías, walk one block. Puedes decir, camina una cuadra o puedes decir, go straight one block. Ve recto one block. Una cuadra. O camina una cuadra. Ok. One block. Huh? So, go straight ahead. Repeat. Go straight ahead. Go straight ahead. One block. One block. Ok, usted empieza caminando y de ahí, ¿qué es lo que debo hacer? Empieza aquí. Ah, no, aquí estamos. De ahí, ¿giro a la izquierda o giro a la derecha? A la derecha.
Ay, ¿cómo se dice? Giro, gira a la derecha. Eso se me olvida. La izquierda así rapidito me la aprendí. Vaya, on left. Vaya, left es la izquierda. Right. Ahora vamos turn right. Repeat. Turn right. Exactly. Turn right. Entonces yo doblo, right. Vengo aquí y yo doblo para acá. Y me vengo right. Para acá. Y entro al banco a traer mi dinerito y me pongo feliz y después me regreso al shopping. Ya, bye, bye. Al PayPay. Y luego me pongo más feliz y me regreso a la tienda de ropa. ¡Ay, sí! O me voy al cine. De ahí... My favorite. Vaya, entonces digamos, vengo al banco, ahora quiero ir al cine. Estoy en el banco, ¿qué es lo que debo de hacer ahora? Y yo quiero ir al cine porque yo quiero gastarme el pisto. ¿Qué es lo que debo de hacer? Tiene que cruzar la calle. Ajá. You go back, ¿verdad? De hacia atrás y después camina. Mm-hmm. Go straight ahead. Turn. Ajá. Turn. Turn. Okay. Right. Turn right. Y giro a la derecha. Después, ¿cuánto camino? Go straight ahead, nada más, ¿verdad? Go straight ahead, solo camina hacia adelante porque aquí está la cuadra y aquí está el cinema. Okay, go straight ahead. Vengo. ¿Y aquí qué pasa? Tiene que cruzar. Cruzar. O girar a la izquierda o girar a la derecha. Ponete las jeans, dijo. Turn left, ¿verdad? Entonces ahí está, en el turn left, yo ya llegué al cine y vengo y me compro unas palomitas y entrego la película. Ok, perfecto. Pero después me dan ganas de ir a comprar, qué sé yo. Un hot dog. Me dan ganas de ir a comprar un libro, ajá. Ajá, ¿qué es lo que debo de hacer? Y estoy aquí. Yo quiero ir a la librería y la librería está por aquí. Ajá, what happened? Es válido el camino recto. Ajá, go ahead, ¿verdad? Ve recto y después, ¿qué pasa? Go ahead and turn right. Turn right and then. In front of the pet store is the library. Pues sí, también go down the street, pues ve hacia abajo sobre la calle, ¿verdad? Go down the street and then ¿qué hago? Turn left. Turn left, and the library is here, ¿verdad? Para ver, voy, compro un libro y a mí, pero aquí me robaron la cartera. Me robaron la cartera y me robaron el libro y yo quiero poner una denuncia. Quiero ir a la policía. What, how I can get there? ¿Cómo puedo llegar ahí? They stole my wallet. So, what can I do? I can get the police station. ¿Y dónde está usted ahorita que no veo? Aquí estoy en la library. Aquí estoy asustada, sorprendida que me robaron la librería, pero es que está algo ahí que no veo. Go street ahead, block. Ajá, en ese caso, como yo salí para abajo, ahora debo salir a lo contrario. Go up the street, me sube la calle. ¿De ahí qué hago? Turn left. Ok, turn left. Y de ahí camino. Go straight ahead, ¿verdad? ¿Y de ahí qué hago? Turn left nuevamente. Turn left or turn right? Turn left. To right. Porque estoy así, ¿ve? Mm-hmm. Ok, turn left. Voy a doblar a la derecha. Turn left. No es el caso, sería turn left porque quedé de frente. Turn left. Mm-hmm. Y ahí es on the
on the right, ¿verdad? Está a la derecha. Y vengo yo y pongo la luz y todo. Y hago el show, right? Y luego me regreso. Decepcionada. Y voy a traer a mi hijo a la escuela. ¿Eh? Se me olvidó que tenía el niño en la escuela. Y digo, tengo que ir a traer a mi hijo a la escuela. It's time. ¿Cómo llego ahí? So I can get there, guys. Help me, please. Es que yo no veo, teacher, es que se ve como que está muy grande. No sé, no puedo ver las otras figuritas. ¿Seré ahí? Solo yo, no sé. ¿Ahí? Espérame. Vale, yo necesito llegar aquí, ve, a la escuela. Y estoy aquí en the police station. Ah, la escuela está atrás del hotel. Sí, así es. Tiene que caminar. Ajá. To left. Ajá. Sería, estoy aquí, ¿verdad? Entonces yo voy, giro a la, ¿qué? Right. Giro a la izquierda para quedar de frente, right? De ahí, go down or go up. Go down. Go up the street. On the first street, ¿verdad? Sobre la primera calle. Y luego, una cuadra. De ahí, giro hacia dónde. ¿La derecha o la izquierda? To right, okay. And the school is behind. Está arriba. It's behind the hotel. The hotel. So, la escuela está atrás del hotel. O sea, ahí puede ocupar también las preposiciones de lugar. Por eso es que les hemos practicado, ¿verdad? Todo esto es como un rompecabezas. Usted lo va armando. Utilizando las frases para dar direcciones. Utilizando las prepositions of place. Y también utilizando el vocabulario de los lugares en la ciudad. ¿Ok? Vaya. De ahí, ya estoy, queremos calmarnos con el chico, quiero ir al parque. ¿Cómo hago? Estoy en la escuela. Oh, I can get there. To right. Okay, walk. Ahead, camina recto, de ahí. Is in front of, or is crossing the? It's three. Is crossing the street. Entonces aquí podemos utilizar la frase cruzándose la calle. Y ya estoy en el parque. Ahí me calmo y todo eso. Gran historia, right? Entonces de ahí me quiero regresar para mi casa, pero como aquí no hay casa, ni modo, ¿verdad? Así quedó. Al hotel, entonces. Ay, voy al hotel porque como no tengo para el taxi, voy a utilizar la tarjeta de crédito. Voy para el hotel aquí. Vengo, salgo del parque, ¿verdad? Camino media cuadra, right, and then the hotel is on the left. On the left. Okay, y acá estamos en el hotel. Ok, perfecto, thank you so much. Vaya, ahora, ¿quién quiere participar? ¿Quieren hacer ustedes un ejercicio? Yo creo que quedamos cansados, ya me dolieron los pies de caminar. De tanto caminar. Y eso que no fuimos a la oficina postal, ni tampoco a los bomberos. Es cierto, es que casi no se ven. Y lo otro que está ahí atrás, no sé qué es. La parte ¿dónde están los bomberos? ¿Dónde está el hospital? Esa es la librería, ese es el hospital. Ah, solo he visto un pedacito. Ajá, y esta es la train station, es la estación del tren. Ah, la estación de trenes. Así es. Ahí tendría que ir a pedir crédito para que la lleven a la casa. Cabal, voy a pedir rides. Ay, just kidding. Vaya, entonces, niños, así es como nosotros vamos a ocupar estas frases, ¿ok? Pero ahora, niños, vamos a entrar a lo que es el manual, porque nos toca ver los ejercicios. Okay, ya no hay, miren, solamente eso. Esa era la práctica. Recuerden, go straight ahead, ve hacia adelante, crossing the street, cruzándose la calle, across the street, al cruzarte la calle, ¿verdad?
Go down, ve hacia abajo, la, por la calle. Go up, ve hacia arriba, por la calle, ¿verdad? ¿Cuál es la otra? Turn right, gira a la derecha. Turn left, gira a la izquierda. It's on the right, está en la, a la derecha. It's on the left, está a la izquierda, ¿verdad? Turn around, gira alrededor de no sé qué. Walk two blocks, camina dos cuadras, right? It's on the corner, está en la esquina, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más era la otra? Go back, te regresas, tantas, tantas cuadras, ¿verdad? También lo pueden utilizar. También está by, que es por, ¿verdad? Ah, mira, el banco está por tal, 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 calle, ¿verdad? On lo ocupamos para referirnos al nombre de la calle, ¿ok? Y dar la dirección que usted debe de ir por esa calle, ¿ok? ¿Is clear? ¿Preguntitas hasta aquí, niños? Si no, tomémosle pictures y lo mandamos al WhatsApp group. Sí, que nos lo regale Edwin. Va, Edwin. Please, Edwin. También podemos mandarlo en la imagen de los lugares. Me avisa. Ok. Ahora faltan los lugares. Vale, los lugares. Acá está. Pero esa, si no, se las puedo mandar yo. Esta ahí la tengo. ¿La mando o toman captura? Niños. Mándela, teacher. Mándela. Vaya, ok, perfecto. Mándela, teacher. Ahorita, ahorita, ahorita. Vamos a ver el WhatsApp. Ahí la pasé, no sé si logra ver bien. Sí, sí se mira bien. Ah, entonces no, ya la puso Erwin y se mira bien clarito. It's not necessary, right? Vamos a ver los mensajes. Vaya, ¿a dónde estábamos? Ya hasta me chivolé, mire. El manual iba. Vaya, vamos al manual. Bonita, vaya, lo, esto también lo quieren enviar. Okay, take a picture. Thank you so much. Ahorita va a la clase que nos encanta. Sí, el manual. I know that you hate that, right? Tú odias eso, Italina, okay? You hate that. I hate the manual. Or the handbook, right? Es la que más les encanta, niños. El manual. You love it, right? I love you, me gusta. I love it, dude. Me encanta ese tal, manual. Vaya, ese no, o sí. No, ¿verdad? Ese creo que no. No. Vaya, ok, o sí. Voy a recordar un poquito. Oh, no. Oh, no. Ya hace falta bien. Bueno, y no se ha conectado. ¿Cómo no? Ahí está, pero está trabajando. Word, dice. Está calladito. Sí. Ahí le puede salir el chiste del gato, dice, y todo le dio risa. Ah, no lo escuché, ¿cuál era? Ahí está en el WhatsApp. No sé cómo que decía, ni me acuerdo. ¿Cómo se dice? El gato se murió en chino, parece que dice, no sé cómo que dice.
Ay, miau, miau, parece que era, ¿no? ¿Quién lo rendía? Porque lo vea Ica. Ahí está, en el grupo, Ica. De veras. Sí, ahí para que se vea un ratito. Ay, qué sea, Dios. Por eso reía. Yo me acordaba más o menos de ese chiste, pero no me acordaba bien. Lo voy viendo, mire el chat, me dice. Ay, no. Por eso está bien calladito. No le llevaron pastel porque si no estuviera hiperactivo. Sí, ahí estuvo hiperactivo. Todo dulce. Mucho dulce. Ay, no. Han de estar zumbando los oídos al pobre. Algún día va a descansar de tanto, bueno. Sí. Ay. No, pero él hace bullying también, no se crea. Ah, sí, a todos. A todos. Vamos a ver dónde estamos. Como no puede hablar ahorita, hay que hacerle. Lo tiene quieto ahorita ahí. No tiene tiempo, ahorita está ocupada el niño. Vaya, hoy sí. ¿En qué página íbamos de eso del manual? Vamos en la página 43, si no estoy mal. 43, yes, 43. Vaya, el día de ayer estuvimos viendo lo que son estas, ¿verdad? Las preposiciones de lugar en, y algunas que son imperatives, right? Oh, no, we were saying next to, in front of, between, across the street, around the corner, on the right, on the left, down the street, or up the street, ¿verdad? In the case that you want to up, you can use that. And we see some drafts. Vimos algunos, we saw some drafts. Vimos algunos dibujos, ¿verdad? Acá tenemos lo que es el trabajo en pareja, ¿ok? Take tours and read the directions. Tour your partners will level the places in the map. Vaya, este es un pequeño croquis. Esto es de trabajarlo en parejas. Ustedes lo voy a poner en los breakout rooms y ustedes se van a decir direcciones y el compañero le tiene que seguir. Si gustan, lo que podemos hacer es retomar el croquis que tengo en la clase, ¿verdad? Lo voy a mandar al WhatsApp, uno de ustedes lo proyecta y el otro pregunta y luego intercambian, ¿verdad? Switch, para que los dos puedan practicar. El punto es que usted practique las frases y las directions y los imperatives. Puede ser también, pueden utilizar lo de las preposition of place también y utilizar el vocabulario que hemos estado viendo acerca de los places. ¿Ok? So I'm going to make breakout rooms. You're going to get in pairs, okay? ¿Cuántos de ustedes estamos? Somos 21. Ay, estamos bastante. Vamos a hacer, pero porque siempre hay uno que está solito, vamos a hacer 9. Okay, 9 parejitas. Si está solito, lo voy a cambiar, okay? Please. Ya ahorita les voy a mandar la fotografía, algo así. ¿Ok? Go ahead. Entremos, chicos. Ahorita se las mando. Ahí está. Pablo, you are freezing. Present. Teacher, I'm here. Okay, present. Entremos, chicos, a los grupos, please. Okay, vamos a ver, let's see.
Maestro, siento, pero es que mi internet está malísimo entrar. Me costó bastante mantenerme dentro del guardia intentar. Wow. Ok, perdón. Vamos a ver, permítanme, chicos, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver. Eliel, Francisco, no es el padre. Eliel, Nelson, quedaron. Italina, Edwin, están juntos. A Eduardo, Sarita, unámonos, please. A sala 3, Karen. Ok, Karen, te voy a mover a sala 5, ok. Karen, la moví a sala 5. Por favor, unámonos con las chicas y los chicos. Ok, perfecto. Vamos a ver, Ernesto Mejía. Vamos a ver, Eliel, está completo. Eduardo Reyes, no me ha entrado, Eduardo. Rigoberto, ok, vamos a mover Rigoberto a sala 8. Rigoberto lo moví a sala 8, por favor, cambiémonos, please. Excelente. Vamos a ver, Nancy, Carolina, ¿a dónde estás? ¿Estás en... Nancy, la moví a sala 7, movámonos, please. Nancy, Carolina, la moví a sala 7, movámonos, excelente. Vamos a ver quién más. Ok, Fátima, vamos a mover a sala 1. Fátima, la moví a sala 1, por favor, movámonos. Ok, perfecto. Vamos a ver, dice, me sacó, dice, okay, bueno. Baño, vamos a compartir croquis para que puedan practicar los que no se pueden, los que los sacan al momento de unirse a las salas. Estamos teniendo problemitas, pero aquí, lo vamos a hacer aquí. Teacher me sacó. Sí, así vi, pero acá lo vamos a hacer, oiga. Voy a proyectar okay. Lo del croquis para que podamos practicar. El punto es que usted practique. Bye. Y hay, así hay varios. También Sarita tiene problemas con eso. Entonces usted puede trabajar con Sarita. A ver, voy a ver si Sarita. Bye. Se ve bien acá, sí, ¿verdad? Sí. Ok.
También está Tania. No puede entrar. Tania, ¿está ahí, Tania? No, ok. Vamos a ver. No, Sarita la sacó entonces. Vaya, pero me está respondiendo Sarita. Ojalá que pueda entrar para que podamos practicar. Bye. Ok. Por cualquier cosa, empiece en el cuaderno a armar el qué es lo que usted quiere preguntarle a Sarita, a dónde usted quiere llegar, para que le dé la dirección. Y usted más o okay. menos, usted más o menos vea cómo es la dirección para ver si coincide con la que Sarita le va a dar. Ok, para mientras okay. entra Sarita, porque ahorita tiene problemas también. Ok. Ok. Vamos a ver, y voy a ir a revisar a los otros grupos. Yo a ver cómo van. Oiga. Okay. Okay, perfecto. Vamos a ver. Vamos con Jonathan. Número uno, vamos. Hello, hello, niños. ¿Cómo van? Hello, teacher. Hello, Eliel, ¿cómo va? Fíjense que estábamos practicando con, ¿cómo se llama el muchacho que estaba conmigo? Nelson se llamaba. Fátima. Pero se desconectó. Yo aquí estoy, teacher, aquí estoy. Ok, bye. También es Fátima, ¿verdad? Ajá, también Francisco está ahí. Ay, así me habló más. Francisco, ¿no? Ajá. Hay que practicar, entonces alguien puede proyectar la picture, ¿verdad? Y luego empiezan a preguntarse, ¿verdad? Se turnan uno a uno. ¿Quién puede proyectar o compartir la imagen, chicos? Ahí está en WhatsApp. Ahorita la estoy intentando proyectar, teacher. Ok, perfecto, gracias. Bueno, vamos a ver, Eunice se acaba de entrar, acaba de unirse también. Vamos a ver, vamos. Eunice. Vamos a ver, Eunice. Ernesto Salvador Mejía Mundo entró, pero yo también. Yo ya estoy. Ah, ok. Perfecto. Se le voy a poner la asistencia a Ernesto, porque no se la había puesto cuando... Francisco soy. Ah, voy a preguntarle. Igual yo, teacher, aquí estoy, no creo que no me la había puesto tampoco. Sí, Fátima, ahorita se la puse usted. Francisco Ernesto González, ¿verdad? No, Francisco y Mede. Ah, no, Francisco, la suya sí ya se la puso. Ok, es como tengo dos Franciscos, tengo Francisco Ernesto y Francisco Antonio, pero la suya sí ya se la puso. Vamos con René Francisco Mendoza. Ok. Quiero ver quién es más, chicos. Vale, entonces lo que ustedes proyectan, niños, yo voy a ir a revisar a los otros chicos. Oigan. Okay, teacher. Y luego regreso con ustedes. Okay. Okay, I'm gonna send it back to you. To right. Uh-huh. To right. Right. Gira a la derecha. Ahorita. Derecha. To right. Luego. Luego. Cruza la izquierda, ¿no? Sería cruzar la calle nuevamente.
Sí. Sería cross. Cross street. Cross street. Y llegué. Tiene desactivado el micrófono, teacher. Thank you so much for noting. I forgot that. Se me olvida. Le vi que movía la boca. Es que lenguaje de señas, es mímica. A ver si adivinan lo que digo. Ay, no. Yo lo mismo no les entiendo. No le entiendo. Eso me chupo, te voy a decir. Ay, no. Bueno. Bueno, así es de practicar, niños. Cuando usted quiera decir, y ya llegué ahí, puede decir, and I got there, or I got there, right? Ya llegué, pasó, I got there, right? Llegué ahí. Si usted quiere decir, how I can get there, ¿cómo puedo llegar ahí? Puede decir, how, ¿dónde está el chat? Ahí está. Okay. Usted va a decir, how I can get there. ¿Cómo puedo llegar ahí? ¿Cómo puedo llegar ahí? Ajá, así. How I can get, or how can I get there? En este caso sería, ya me chivolé. Es antes el lo voy a eliminar. How can I get there? Yes. How turn right. Can I get there? Why can I get there? ¿Cómo puedo llegar ahí? ¿Y cuando ya llegué? I get there, okay? I got there. En este caso, sería, porque se han pasado. I got there, okay? Ya llegué. Por ejemplo, ¿cómo puedo llegar a la librería? Me diría, okay. Cross the street. How? The library. Read. Ay, no, teacher. ¿Dónde está la librería? Okay, how can I get to the library? ¿Cómo voy a la librería? ¿Cómo voy al banco? ¿Cuál tu blog? Turn right. Ajá. Cross the street in front of Toy Story. Creo que sí. Espérense que me está escribiendo. Mira, a todos nos está sacando porque a Pablo también lo sacó. No sé por qué. Ay, no. Gran problema ese internet. Sí. Ay. Bueno, ajá, sigamos. O sea, alguien les puso atención, disculpen, chicos. Quería llegar a la librería, dice. Ajá. Y está en el parque. Ajá. Sería well to block. Ajá, walk to block. O sería walk, block, and half. A block and a half. Cuadra y media. Una cuadra y media. A block and a half. Y sería turn right. Ajá, turn right, muy bien. Ajá. Y sería in front of Toy Story. Okay, yeah, you can say that also. Say Toy Store, right? You can say that. Vaya, hoy voy yo ahorita. Vaya, hoy va Edwin. Estoy en el parque también. Y quiero llegar a la estación del tren. To the train station. The train station. Mm-hmm. Okay. How can I get there? Del parque tiene que doblar. ¿Cómo se dice? How do you say? How we say? How we say directo. Recto, camine recto. Mm-hmm. Go straight ahead. Go straight ahead. Two blocks. Blocks. Y después, cross. Vamos a cruzarla.
Cross the street. Cross the street and it's in front of you. Le puedes decir, está enfrente de ti. It is in front of you. Está frente a ti. ¿Ok? Mm-hmm. Muy bien. Vaya, sigamos, practicamos más para que lo podamos dominar y tengamos a la mano el vocabulario. Voy a ir a revisar a los otros chicos, ¿ok? Luego los veo dentro de un ratito. Creo. Sí. Ya no va a sacar. Entonces ponemos a la par. Next. Next to. Crossing the street next to the restaurant. Así, ¿verdad? Next to the... ¿The restaurant? ¿A la parte del restaurante? No. No sé cómo se dice en frente del restaurante. In front in of front, oh, in the front. Restaurant. In front of the restaurant. Mm-hmm. Okay. Gracias, teacher. Okay. Sería crossing the street in front of the restaurant. Ajá. Qué bueno. No me manches. Crossing the street in front of the restaurant. La estación de policía al banco, cruzando la calle, frente al restaurante. ¿Cree que está bien? Vaya, pero ¿qué es lo que quiere? ¿A dónde quiere llegar, Nancy? De la estación de policía al banco. Es como cruzando la calle. Ah, usted está en la estación de policía y quiere irse para el banco. Ah, vaya, esa es la dirección que usted tiene que darle a Rachel para que ella pueda llegar ahí, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces démosela en inglés. Vaya, tratemos de darla en inglés. Por ejemplo, si está en la estación de policía, pero sería bueno, chicas, que tuvieran alguien que estuviera proyectando la imagen para poder, pues, ubicarnos mejor. Porque si no se sabe cómo. No sé si alguno de ustedes puede hacerlo. A ver. Rachel, ¿puede? Okay. No, no podría yo. A ver. ¿Y Fanny no les ha contestado? Está de oyente. Ese es el punto, chicas. Vaya, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, pero lo están viendo en el chat del WhatsApp. ¿Lo tienen a la mano ahí? Sí. Vaya, entonces, es solo dígale, mire, yo quiero llegar, pero estoy desde ese punto. ¿Y ahí qué le voy diciendo entonces? Para que se vaya ubicando y tengan a la mano la imagen para que usted también se pueda ubicar como la dirección. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, vaya, lo voy a dar una cita porque voy a chequear a su otro grupo. Ya regreso, ¿ok? No. Hello, niños, ¿cómo van? ¿Cómo practicó con Sarita, Pablito? Yo creo que no hay nadie ahorita en casa porque yo dije, hola chicos. Y Ernesto, dice, Ernesto clic, también clic. Tenía que practicar. Y usted oyó los grillos. Yo, clic, 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 clic.
Correcto, teacher. Ay, no. Vaya, Sarita, ¿está ahí, Sarita? Sarita, ¿está ahí? Toc, 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 toc. Hello. Hello, Sarita. Vaya, Sarita. Ajá, Sarita, se me está durmiendo, Sarita. No, es que me puse a hacer otras cosas. Ah, ok. Vaya, pero hay que hacer la práctica, Sarita. Hagamos la práctica con Pablito, ya que está en la mejor disposición de ayudar a Pablito también. Hay que hacerlo. Están en pareja, ahorita pueden ya practicar. ¿Qué? Se practica. ¿Alguien puede proyectar? Bueno, no, ¿verdad? Si yo tengo que... Bueno, se las voy a compartir ahorita para que puedan hacerlo. Permítanme, acá vamos a ver. Vaya, ahí pueden practicar, usen eso. Solo ubíquense a qué punto usted va a estar y ahí el otro que le diga dónde, cómo va a llegar al otro punto, ¿ok? Voy a ir a revisar los otros grupos porque me faltan dos todavía y luego regresamos, ¿ok? Ok. Perfecto. Y también Eliel Córdoba y vamos a ver cuál es el otro computador. Chicos. Hello, ¿cómo están, niños? ¿Cómo me les va? ¿Cómo va el progreso? Hello, teacher. Hello, Brando, ¿cómo me le va? ¿Cómo va la cosa? Bien, bien, bien. Sí, estuvimos practicando con Pablo antes de que se saliera, porque creo que se tuvo problemas con el internet o algo, porque se salió. Ajá, y Rigoberto no ha practicado. No, por Rigoberto no. Quizás está de oyente nada más. Ay, pero aquí no me ha puesto que está de oyente este chico. Rigoberto, are you there? Rigoberto. Hi. Rigoberto, we are waiting Hi. For you. Vaya, mira, hay que practicar, Rigoberto. Alguien que pueda proyectar la imagen, por favor, para que sí puedan ubicarse en qué punto van a empezar y para dar la dirección, ¿verdad? Porque necesito también escucharlos, chicos. No sé si puede, Rigoberto, porque yo no puedo ahorita porque no estoy desde mi computadora ni del teléfono. Rigoberto, usted por puede... Por ejemplo, con ayer. Ok. ¿Usted puede proyectar la imagen del ejercicio, please? Bueno, entonces, Brandon, si gusta puede salirse y entremos a la general. En la general está Pablito y está Sarita para que pueda practicar con ellos. Yo estoy proyectando la imagen ahorita y usted puede practicar ahí con ellos. Oiga, sálgase de esta y vaya a ser la general. Ok, thank you so much. Ok, perfecto. Okay, perfect. ¿Me puede decir usted? ¿Cómo? ¿Les? Sí, ese día. Sí, es que amanece. Go on three streets, siga sobre la tercera calle. Entonces yo sigo sobre la tercera calle, one block, o sea, una cuadra. Y otra vez ahí, y nuevamente turn left, doble a la derecha. De repasamos las calles. Hello, niñas, ¿cómo me les va? ¿Cómo les fue? ¿Tenieron problemitas? ¿No? ¿Todo nice? No, todo bien, teacher. Solo, mi compañera Catherine creo que no le sirve el audio. Yo creo que está dando problemas esto, lo de Zoom. Sí, porque está sacando varios, a Pablito lo sacó, también sacó a ¿cómo se llama? A Sarita, ha sacado también a, ¿cómo se llama ese niño? Sí, yo creo que es esa plataforma, quizás ni es el internet, sino que es la plataforma. Quizá, ¿verdad? No aguanta mucho.
Mucho participar, pero ni tanto. Si solo son, digamos, conmigo 22 o 23, algo así. Sí, sí. Ok. Vaya, pues, pero qué bueno que he estado practicando, ¿verdad? Y no he tenido ningún problema. Pues Katherine se puede anexar luego, ¿verdad? O Katherine. Podemos practicar luego, pero ustedes practiquen, traten de practicar. Acuérdense que entre más practica, más aprende, ¿verdad? Y más rápido domina, ¿verdad? El vocabulario. Ok, entonces si no han tenido ningún problemita, voy a ir a revisar a los demás y luego las veo, chicos. Ok, okay, está bien. Okay, chao. Fire Station. Fire Station. Sí, en la estación de bombero. Sí, ¿verdad? Ajá. And how can I get to the cinema? ¿Cómo puede llegar al cine? Sí, voy por la estación de bomberos. ¿Dónde está? Bien, ya la perdí. Ah, ya la vi. Ok. Usted está en el cine. Sí. Okay. Estoy en la estación de bomberos y quiero llegar al cine. Entonces yo le di a one block. Tour, tour right. One block. Y nuevamente tour right. No. Turn left. Ah, sí va. Sí. No, pues igual sería turn left, izquierda. ¿Lo ves? Sí, izquierda. Derecho. Turn right. Sí, perdón. Left, left, left. Cierto. Ok. Ahora, Sarita. Se me fue, Sarita. Ya fue. Y se marchó. La perdimos. De verdad, ya no está. Sí, se salió. Salió. No, ahí está Sarita. No, sí, se salió. No, se salió. No, ya no está. Oh, la sacó. Pero ¿por qué? Ay, no. Ahorita va entrando. Ahorita sí. Va entrando. No, yo no la veo. Ah, que salieron todos. Sí, ahorita ya cerré las salas. Vamos a ir a la general todos. Oh. Ok. Ok. Vaya. Ahorita acabo de entrar otra vez. Es que me está fallando el inter. Okay, ah, nosotros dijimos, y se marchó. No lo ha apagado. ¿Cómo no? Decirle a Sarita lo que pasa que está fallando. Usted dice, sí, ya lo hice, digo. Sí, vaya. Ya la hice. Vaya, a ver. Dejen de estar inventando, niños. Bueno, niños, entonces, eso, pues, espero que hayamos practicado, ¿verdad? Hay que practicar un poquito más porque veo que como que tenemos un poquito de problemas en cuanto a eso. Pero es más que todo por el vocabulario. Acuérdense que son frases que se tienen que aprender, más que todo cuando vamos a dar direcciones, ¿verdad? Es de aprendérselas para poder dominarlas. Recuerden que entre más practican, más aprenden y más dominan el vocabulario. ¿Ok? Vaya, ahorita que ya practicaron, vamos a ir de regreso al handbook, ¿ok? Y vamos a empezar a hacer el otro ejercicio. Ok. Estábamos en la página 43, ¿ok? 43. Ok, vaya, digamos que este es el que hemos trabajado ahorita, ¿ok? Luego vamos con ese es el vocabulario que hemos estado viendo. ¿Quién me ayuda a leer esta pequeña conversación? Yo. Ok, Alexis y Karina. Ok, go ahead. Vamos. Ok, good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Nearest. Good morning. Sure. Walk down the strip and turn left. Thank you. No problem. Okay, perfect. ¿Otra parejita más? Me. Okay, perfect, Daniel. And oh, no. Wells? Oh, no.
Vaya, Pablito, oh, no. Pablito, Pablito, help us, please, ayúdenos. Pablito y Daniel. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Okay. Oh, no. Oh, no. Easy, right? Oh, no. Easy. Oh, right? My God. It's short, short, short. Vaya. Yeah. Yeah. Okay. Vamos a ver. Erika, are you there? Yes, teacher. Okay. Fatima, are you there? Fatima? Sarita, are you there? Yes, I'm here, I'm here. Okay, yes. Perfecto. Bye. Empezó como 10 minutos después porque el internet está malísimo, teacher. Sí. Vaya, ese es Fátima. Vamos a hacer la conversación, lo voy a hacer cortita. Ok. Okay. Vaya, vamos quería con... También, pero... Vaya, sí, ya. Con Sarita te voy a poner a ti, Jonathan. ¿Ok? Primero vamos con Erika y Fátima. Luego vamos con Jonathan y Sarita. Es 43. Vaya, vamos Erika y Fátima primero. Go. Good morning. Could you give me a direction to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Mm-hmm. Thank you. No problem. Okay, perfect. Thank you so much. Sarita and Jonathan. Okay. Good morning. Hello, teacher. Could you give me directions to the nearest hotel? Good morning, sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Okay, perfect. Somebody else wants to make the practice? ¿Alguien más quiere hacer la práctica? Yes. Okay, perfect. Edwin y Rachel. Rachel, are you there? Yo también quiero, Miss. Ah, okay. Entonces, Edwin y ¿quién más me dijo? Perdón, no me fijé. Me de... Okay, perfect. Go ahead. Mr. Jiménez, right? Go. Vamos. Good morning. Could you get me direction to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Okay, perfect. Bye. Ahora vamos a repetir algunas palabritas. Okay, we are going to fix them. Okay, repeat after me, please. Directions. Repeat. Directions. 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 Okay, directions. Nearest. Nearest. Hotel. 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 Okay. Sure. 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 Okay. Walk down. Walk down. Walk down. Walk down. Walk down. Turn left. Okay. Perfect. Ahora esa es nearest, directions, walk down, turn left, and sure. Okay? Good. Vaya, vamos con lo siguiente. Estas son algunas de las frases que hemos estado practicando hace ratito, que es go straight, go fast, turn left, right to right, go up, down the street, walk down the street, go for two blocks. Go también se entiende como ve hacia adelante, ¿verdad? Dos cuadras y así también. Take the first left, right, ¿verdad? Toma la primera calle, ¿verdad? Y luego gira a la derecha o a la izquierda, depende. Ok, bye. Ahora vamos con lo siguiente. Dice, your turn. Favor, draw a map and choose a location for a places in the pictures below. Write a simple directions for a partner to find a places in your map. Take turns asking and giving directions. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usted va a elegir una de las imágenes que tiene acá, ¿verdad?
y luego va a escribir la dirección que tiene que seguir, ¿verdad? A su compañero en un pequeño mapa. Usted va a hacer la dirección, va a inventarse la dirección, a dónde está ubicado alguna de estas cosas que usted va a elegir, ¿ok? ¿Es clear? Yes. Vaya, vale, digamos, ¿a dónde está el banco? Ay, usted va a poner el banco por aquí, aquí le va a inventar algo, otras vueltas, ¿verdad? Una dirección, usted va a decir, ah, vas a girar aquí, vas a ir aquí, o vas a ir dos cuadras, después vas a cruzarte la calle. Usted va a decidir a dónde va a poner lo que usted quiere que el otro compañerito llegue, ¿verdad? Entonces usted se va a inventar la dirección para llegar a ese lugar o a la imagen que usted ha elegido, ¿ok? ¿Es clear? ¿Se acuerdan que en los módulos anteriores yo les dije que ustedes escribieran la dirección de su lugar de trabajo? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Algo así es, pero ahora usted lo que va a hacer es elegir alguna de estas imágenes e inventarse la dirección para llegar a alguna de estos lugares que usted va a elegir. Puede ser el hotel, puede ser el restaurante, la gas station, el banco o el ATM, ¿verdad? En este caso, o el cajero. Entonces usted va a poner aquí y va a inventar el croquis y va a inventar la dirección que usted quiere que el otro compañerito siga. Pero ahorita solamente vamos a hacer croquis because of the time, ¿ok? Go ahead, vamos. 5 minutitos hay que decir ese no. Creo que es suficiente. Una media ahí. Edwin, ¿cuál vas a elegir? Vea, ahorita todos elijan uno. Y todos dibujen un croquis para llegar a ese lugar donde el que usted ha elegido. Pero usted invéntese la dirección y va a utilizar el vocabulario, ¿verdad? Que usted quiere utilizar de lo que hemos estado viendo, ¿ok? Por ejemplo, yo elijo el hotel. Ah, y yo digo, ah, vale, entonces el hotel está... ¿Y la otra qué es, teacher? Which one? Ah, la terminal. Esta. Ah, restaurante. Ese es un restaurante. Esta es la gas station. Ese es el banco y este es el cajero de ATM.
Ya lo hice, teacher. Ok, mándeme la captura al WhatsApp, please, con su nombrecito. Okay, Aniel. Okay, that it is. ¿Eh? Super nice. Vaya, algo así es, niños. Usted tiene que elegir de un punto a otro punto y cómo llegar a él. Aniel, tiene, escríbame la dirección a seguir. Son la escrita, va, teacher. No, tiene que ser el croquis también. Ay, yo. Oh. Ay, yo pensé que solo era ser la teacher. No. Pero... tiene que escribirla. ¿Cómo llegar a la dirección que usted quiere? ¿Y qué más? Rachel, ¿qué más debo hacer? Ay. Lo voy a volver a hacer. Me falta. Okay, perfecto. Sí, porque está muy cortita. Debe ser un poquito más específica. Okay. Okay. Muy bien, Nancy. Vamos a ver, Nancy. Ok. Y la dirección me la escribió Nancy. Tiene que escribirme la dirección a seguir. ¿Cómo puedo llegar a donde usted quiere que yo llegue? Escrita también. Ariel, you go down the street after your turn right and go straight ahead one block. After you turn left and go one block more, right? After you turn right and go straight ahead one more time. After you turn left and there is the ATM. Okay, perfect, good, excellent. Algo enredadita la dirección, no me da muy bien. Pero I hope so, right? Pero está bien, Eliel, que usted haya ocupado la mayoría de las frases. Ese es el punto, que usted lo ocupe y lo practique.
Pero sí, voy a llegar. Tengo que ir a sacar dinero y por eso voy a hacer mi mejor esfuerzo. Si no, ni modo, güey. Si no, no voy a tener pies para vacaciones, así que ni modo, voy a tener que llegar. Voy a preguntar cómo llegaré. Ok, perfect. Good. ¿Qué más? Who else? Pero mocos, eso. Ay, no. Ok, Kate. Yo solo así la hice porque yo para dibujar, teacher. Dios mío. Ok, perfect. I am at the hotel. I want to go to the bank. I walk straight and cross the street to the right. So simple, right? Muy directo, right? Estoy en el banco y quiero ir, ¿qué? No, estoy en el hotel y quiero ir al banco, eso. Voy a caminar recto y luego voy a cruzarme la calle y el banco está a la derecha. Muy bien. Está bien, súper bien. Cortita, pero está específica. Good, excelente. Who else? ¿Qué más? Ay, no. Teacher. Tell me. ¿Sí le llegó? Sí. ¿La dirección? Sí, la imagen. Ah. Ay, no. Imagen no, teacher, yo no mandé imagen. No, solo es la dirección. Sí. Dice, I at the hotel. I want to go to the bank. I walk. ¿Cómo se dice? Street. And cross the street to the right. Right. Muy bien. Right. La dirección está muy bien, Ita. No se preocupe. Está muy bien. Vaya. Dice Katy, manda la siguiente. Dice, where is the ATM? Two blocks. So, go straight, pass the restaurant, then to left, and then to right. Okay, perfect. Good. Simple, right? Okay. Nancy dice, how can I get from the bank to the ATM? You go straight ahead, one block. Anda, dice, turn right is in front of the hotel. Quiso decir, in front of the hotel. Muy bien. Miren, a todos les gusta el ATM, ¿verdad? Nadie quiere ir a la gasolinera. Nobody, ni el restaurant, right? Okay, Erika dice, go straight ahead, one block. Turn right, go down the street, on the right is the bank. Okay, perfect. Good, Erika. Excelente. Mire, pues el banco no gusta y el ATM. Solo esos dos, dice, más que todo. Okay, perfect. Vamos a ver cuál es la de... dice, cos, okay, then. Demi, dice, okay. Esta es Fátima, ¿verdad? Okay. Go straight ahead and turn right and the third street, diría, on the third street, ¿verdad? Sobre la calle tercera o la tercera calle. And the church is the is here, next to the tree. Okay. Vaya. Salvadoreña la dirección. Okay, algo salvadoreña, pero sí se vale, Fátima. Okay, hasta risa le da. Okay, Rachel dice, to get the hotel, cross the fountain between on Avenida Norte. More specific, right? Más específica, Rachel. Okay, perfect, Rachel. Thank you so much. ¿Quién más?
¿Quién más, chicos y chicas? ¿Nobody else? Vaya, chicos, un minutito nos queda. Voy a pasar la lista por segunda vez because we are on time, ¿ok? Vamos a pausar aquí y vamos a pasar la lista, ¿ok? Por segunda vez. Vamos a ver, déjenme ver el control de asistencia y vamos a empezar. Amanda de la Paz Araujo Torres. No. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Here, teacher. Thank you. Cecilia Unice Funes Gómez. Present. Thank you. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present, teacher. Thank you. Erika Lizeth Ayala Ramos. Present, teacher. Thank you. Ernesto Salvador Mejía Mundo. No. Fanny Melanie Ordóñez. Fátima Salia Martínez Demi. I'm here, teacher. Thank you. Francisco Antonio Coreas Jiméde. Present, miss. Okay. Jiméde. Okay. Thank you so much. Dice que Jiméde, porque a veces se pronuncia así, pero en ese caso es muda. No, sí, es muda la H, Jiméde. Jiméde, ok, thank you so much. Y nunca me había dicho, ay no, yo diciendo Jiméde. Ok, no worries, thank you so much for notice me, ok. Vamos con Francisco Ernesto González Boquín. No, ok, vamos con Ictalina Castro. Thank you. Jonathan Eliel Córdoba Lazo. Por ahí está Jonathan, ok. José Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Teacher, no digo nada, lo siento. Ok, ya le puse su asistencia, Eliel, gracias. Karen Arely Torres García. Present, teacher. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present, teacher. Thank you. Nelson Arnoldo Revillera Quintanilla. Ok. Pablo Adalberto Juárez. Present. René, ok. Thank you, Pablito. René Francisco Mendoza Cárcamo. Y vamos con Rigoberto Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Sarita Elizabeth Hueso. Present, teacher. Thank you. Tania Lisbeth Osorio Enríquez. Teresa de Jesús Ramos Santos. Catherine Giselle Vázquez Zelaya. Ok, vaya, esa es la lista del día de hoy, chicos. Tenemos nada más tres ausencias y esperamos que el día de mañana pues nos puedan acompañar. Ok, Catherine, sí, ya le puse su asistencia. No se preocupe. Ok, chicos, entonces nada más desearles una feliz noche, que duerman rico y nos vemos el día de mañana a la misma hora, ¿ok? Bye, bye, bye. See you tomorrow and good bye, night, bye. Everybody. Good night, teacher. Have a nice rest. Que tenga un lindo descanso. Ta-ta. Hey. Bye, teacher. Bye. Jueves de amigos. No. Bye, bye. Bye, bye. Take care, Pablito, and have a nice rest. Descanso. Hoy es jueves de amigos, teacher. Jueves de amigos. Hoy es jueves de amigos. Resucitante, pues. Si te molesta. Resucitaste, ¿no? I'm sorry, my work is hard. Very hard. It is hard. Gran testamento. Ya, espera. Que ahorita le vamos a poner un ¿cómo se? Un violín. Sí, sigue relatando, Dania. Stop it. Son bromas. Dóbrenselo. I just kidding. Just kidding, okay. Son bromas, Daniel. Usted sabe que nosotros lo queremos mucho y bromeamos, pero bromeamos porque es un buen amigo y usted también bromea con nosotros. No se mueve, no se mueve. No he dicho nada, dicho. No, yo. Hay que aprovechar porque va a terminar el módulo. Es para alegrarle la noche, Daniel. Todavía queda una semana. Todavía podemos molestar a la teacher una semana. Ah, vaya, mañana y el lunes.
El lunes, sí, el lunes, sí, es cierto. El 24 terminamos, chicos. Ajá, no estás en sintonía, ¿verdad? En el mismo canal. Una semana. ¿Es en serio? Sí, es true. Recuerden de que terminábamos el 21, pero como se corrió un día, vamos a terminar hasta el siguiente lunes. Entonces sería el lunes 24. Teacher, de hecho, las tareas. Ahora estamos 20. Teacher. ¿Ah? De hecho, las tareas. Sí, ahí veo que no me has hecho las tareas. Y el final. Empiece, porque la tercera. Aplazado. No me las he hecho. Aplazado, reprobado. Si ni me quieren dar los otros certificados, ¿no? A mí no me han dado tampoco. Dicen que en la plataforma hay una sección donde se puede descargar. Ajá, sí me dijeron a mí aquel día, pero no sé cómo. Yo a la busqué por todos lados y no hay nada. Es de preguntar cuáles son los pasos a seguir. It's a lie. I don't know. No les podría decir, chicos. Ahí no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Yeah, teacher. Bueno, estoy muy duro. Vaya, ponillos. No, vamos. Vamos a dormir porque mañana es un día pesado. ¿Ok? Bye bye, yeah. Take care y descansen. Bye bye, teacher. See you tomorrow. Hazme las tareas, Daniel. Good night, okay. No, Rachel, jáleme las orejas. Desde aquí. Sí, ahí, ah, caray. Ah, caray. Tata. Hoy sí, chao. Okay.